¿Te has preguntado qué hacer cuando Dios nos parece distante? Comencemos con este versículo bíblico. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en los tiempos de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? De todos los profetas del Antiguo Testamento, probablemente Jeremías sea el más gráfico en sus descripciones. Y en nuestro versículo, el profeta se ubica en el puesto de Israel apóstata y asemeja a Dios a un transeúnte, a un forastero en la tierra y como un caminante que se retira para pasar la noche. Y en este penoso cuadro, Israel no entiende por qué Dios, su esperanza, no obra para librarlo de su angustia. En la hora de su necesidad, Dios le parece como un viajero que pasó por él una corta noche y que ha proseguido su camino. Y en el siguiente versículo, Jeremías desarrolla esta idea un poco más. Él dice, ¿por qué eres como un hombre atónito y como valiente que no puede librar? Israel necesitaba ayuda desesperadamente, pero Dios le parece ahora como un hombre poderoso que ha perdido su capacidad de actuar. ¿Has pasado alguna vez por una experiencia parecida a la de Israel? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación desesperada y Dios te ha parecido indispuesto o incluso incapaz de actuar? ¿Como valiente que no puede librar? ¿Cuál es la causa de esta situación? En el caso de Israel sabemos perfectamente bien cuál era el problema. Tomemos nota. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo, se deleitaron en vagar, por tanto Jehová no se agrada de ellos. Dice el mismo Jeremías. Israel, por su parte, quería la protección y la bendición divina, pero por otra parte, quería hacer su propia voluntad. La relación que quería mantener con Dios se basaba en el egoísmo, darle a Dios tan poca obediencia como pudiera y recibir de Él tantas bendiciones como fuera posible. Esta no es la clase de relación que Dios quiere que mantengamos con Él, amigo y amiga. Pero esta es precisamente la clase de relación que muchos de nosotros queremos. Y Dios en su misericordia usa esta situación para tratar de atraernos a Él. Permite que la adversidad nos sobrevenga para que nos demos cuenta de que necesitamos entregarnos totalmente a Él. Cuando Dios parece que nos ha abandonado y que nuestras oraciones no tienen respuesta, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos procurando hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Y su voluntad es siempre una mejor manera de vivir.